Bueno, Antonio Duque de Luque nace en Sevilla el 23 de diciembre de 1943, en la calle Fernández y González, en el seno de una familia cristiana que afortunadamente me inculcó esos valores cristianos y cofrades. Mi padre era pintor, por lo tanto, era a mí la trayectoria artística me viene de mi padre. Soy autodidacta y a mí la escultura desde pequeño me gustaba mucho porque mi condición cofrade pues me tiraba hacia la imaginería religiosa. Yo me defino como un cofrade normal al servicio de las hermandades, que pone cada cofrade pone lo mejor de sí en favor de las hermandades, de sus hermandades y las del resto de hermandades de Sevilla. Yo como cofrade con 4 años salí por vez primera de Nazareno en San Bernardo. Que mi padre era muy de San Bernardo, entonces después ya me hice hermano de la Macarena, que llevo 60 años de hermano de la Macarena. Después vino ya los servistas, los negritos, el Nervión, la Resurrección, la Trinidad, el Buen Fin, en fin, 7 hermandades de penitencia y 3 de gloria, que son, en gloria son la Pura y Limpia del Postigo, el Amparo, y las Mercedes de la Puerta Real. Entré en el año 66 en la Hermandad de los Servitas con la Virgen de la Soledad. Y hasta ahora estoy. Es que podríamos decir que es mi segunda familia, o sea, porque para los hermanos las hermandades son su segunda casa. Yo empecé con la Virgen de la Soledad de los Servitas, la remodelación profunda que le hice a la Virgen. Y después vino Consolación de Nervión, después vendría la Virgen de la Aurora. Después de la Virgen de la Aurora hice el Cristo de la Redención de las Mercedes de la Puerta Real. Las imágenes y después las imágenes secundarias del paso del decreto. En el conjunto del estudio está la parte de taller y hemos cambiado la escena y entonces pues ya estamos en lo que es propiamente el lugar de trabajo. Respecto al cartel de la Semana Santa de este año, pues el encargo me viene un 18 de octubre. Me acordaré de la hora porque me llamaron al móvil, lo tengo ahí registrado la hora, las 9 y 27 minutos. Da la casualidad de que ese día iba a entregar el dibujo a mi hermandad, el dibujo a tamaño natural de los bordados de la saya del nuevo terno de la Virgen de los Dolores que se está realizando, manto y saya. Y entonces, pues claro, el bordador ya estaba pidiendo el bordado tamaño, o sea, el dibujo del bordado a tamaño natural. Y resulta pues que el hermano mayor me dice, no me lo traiga el sábado a misa, yo me paso el lunes a recogerlo sobre las 8:30, las 9 por ahí. Y cuando se me presenta el hermano mayor de mi hermandad, pues se me presenta con toda la junta de gobierno completa y allegados. Yo me quedé extrañado, mi reacción fue decirle, oye, vamos a celebrar Cabildo General o algo, porque es que de verdad. Y entonces resulta que en ese momento suena el móvil. Claro, como aquí apenas hay cobertura, pues me tuve que ir hacia afuera. Y entonces era el secretario del Consejo que me pasó con el presidente y me hizo el encargo, el honroso encargo de pregonar plásticamente la Semana Santa de Sevilla. Que yo he querido decir en el cartel que la manera que se conmemora esos días en Sevilla es conmemorar la pasión, la muerte de Cristo, Dolores de María, y por ello los cofrades hacemos la estación de penitencia en nuestra Santa Iglesia Catedral vistiendo en la túnica nazarena y acompañando a nuestros sagrados titulares. Que todo ello después pues tendrá un colofón luminoso con la resurrección. Y a todo esto, pues mis hermanos servitas me decían, oye, algún detalle de servita irá, ¿no? Digo yo, hombre, un detallito servita
te tiene que ir, porque es que si no me matan. La verdad es que tengo unas ganas que pase la fecha ya, porque quiera que no, es presentar al mundo cofrade un cartel en el que se tiene que sentir identificado el cofrade, independientemente de que vaya a su cofradía o no vaya, reflejada en él, pues es una responsabilidad. Pero yo procuro hacerlo de la manera más honrada en conciencia posible y, en fin, poniendo toda mi condición cofrade y cristiana para ver lo que es la significación del cartel.